trae unas caras, ¿cierto, mi can? Tuya, que ingiande. La cultura pueblo afroecuatoriano. Pita kangi, ñuka wasimanta llukshi. Soy tu hijo. Kusikuchu kangi, akchata muchushkangi. Ala ley ruku. ¿Preferiría que sus hijos tengan cabello largo o cabello corto? Cabello largo. ¿Con trenza? Con el cabello largo y con trenza. De ley tiene que ser cabello largo. ¿Cabello largo? Con el cabello largo. ¿Usted ha escuchado antiguamente el por qué les cortaban el pelo a los hombres? Sí, porque se dedicaban a robar. Mi abuelito me contaba, por cogerse un huevo de la gallina de la casa, le había cortado la trenza. Que han sabido cortar por el castigo, nada más. No he escuchado eso. Cometido error grande y le cortaba pelo hasta las mujeres. ¿Y qué piensa usted de la juventud ahora que se corta el pelo? Bueno, viene de otros países que ellos se atraen y entonces por eso se cortan aquí. Depende de los papás también, eso sí. Supuestamente era moda. Cuando tienen cabello largo y después tienen corto, ya no les queda. O sea, a los indígenas se les nota. O sea, pero usted no permitiría que su hijo, sus hijos se corten el pelo. Hasta que esté en mis manos, no. Pero ya cuando sean juventud de ellos, ya no se puede decir nada. De mi parte no, pero ya en sí, hoy en día a los chicos ya no se les puede controlar, sí. Y monos que me han llegado a... Amachata cuchucho. Ve, mijín. Con estas entrevistas que hemos hecho, lo que yo entiendo es que todos los padres prefieren ver a sus hijos con pelo largo. Pero los hombres no hacen caso, pues si se están cortando full. Es que son ruditos, pero si entendieran que antiguamente ver a los quichuas cortado el pelo para los abuelos o padres significaba como ver un ladrón, pues. Claro, ahora que es esto, yo ni loco me voy a cortar mi pelito. Será. Bueno, yo sí voy a presumir de mí. Ya, su peluquería... ¿ha recibido indígenas, hombres, ¿no? ¿A cortarse el pelo? Sí, exacto. Sí, tenemos un porcentaje de clientes indígenas acá. Por supuesto que sí. Sí. ¿Cuántos indígenas han venido? Realmente no tengo cuenta. En la semana tenemos unas 10 personas indígenas. ¿Y qué hace usted con el pelo largo? Muchos se llevan y otros dejan. Muchos dicen que van a donar o algo, se llevan a la casa de recuerdo. ¿Cuánto cuesta hacer una peluca de cabello real? $100, depende, o sea, depende la calidad del cabello. Dependiendo largo, empieza desde unos 100 hasta unos $200. ¿Te cortarías el cabello en algún momento? De grande, tal vez un poco, pero... ¿Me gustó cortar el pelo? Sí, de pequeño vinieron mis tíos y me habían ido a cortar en la peluquería. ¿Qué es lo que te motivó para que te cortes el pelo? Yo misma quise cortarlo. ¿Y tu papá qué hizo? Nada. ¿Y tu mamá? ¿Me habló? ¿Tu mamá sufriría si te cortas el pelo? Sí, creo. ¿Y por qué cree que se cortan el pelo? Por aparentar otra cosa o por sentirse aceptados en otro círculo. Creo que tiene como vergüenza de uno, ¿no? ¿Y crees que hay repercusiones en la familia cuando se cortan? Al principio como que a uno le hacen chistes así y todo, ¿no? Bueno, yo creo que sí sufren porque están perdiendo su cultura. No, afectar no, simplemente que ya se está perdiendo la cultura y las costumbres nada más. Claro. Vea, César, ¿se da cuenta que solo en una peluquería como 10 runas a la semana se cortan el cabello? Es una bestialidad, Bimijín, porque ¿cuántos tíos quieren ser michos? Vea, ni loco, me van a decir chingarishka. Eso sí, porque antiguamente, o sea, a los que les cortaban el pelo, los abuelos, los padres les decían chingarishka, o sea, estás perdido, pues, mijín. No saben qué mismo es, pues, y no, pues no vale. ¿Y usted qué cree que sentiría si su hijito ya es grande y se corta el cabello? Pues me sentiría mal en sí porque somos indígenas. Me enojaría y le diría que por qué ha hecho eso. Me enojé y me puse triste. Me sentiría mal, ¿no? Porque es mi hijo, yo le hablaría, ¿no? No le dejo entrar a mi casa porque no. Mal me he sentido. Me enojé con mi hijo, el chino. ¿Pero ha llorado? Dice que por loca lloro. Sería fatal para mí que venga así de la noche a la mañana con un pelo corto. Para mi punto de vista, me parece que es la influencia de los medios masivos de comunicación, ¿no? Hoy hablamos de la globalización y más aún con el Internet, todo el mundo está interconectado. Entonces, eso de alguna forma influye en el medio, ¿no? Culturas
exógenas que se sobreponen a otras, esto de la moda, por ejemplo, lo que nosotros hicimos es dar una disposición a las peluquerías para que en caso de menores de edad que quieran cortarse la trenza, exijan o pidan la autorización de sus padres, nada más. Y este es un trabajo, me parece que de todos, ¿no? Medios de comunicación alternativos como la de ustedes, nosotros como padres de familia, las autoridades, gestores culturales, padres de familia, la sociedad quichua en general. Me parece que es un trabajo grande que nosotros tenemos de incentivar a las futuras generaciones de mantener nuestra identidad. ¿Y ahora qué te pasa, mijín? A ver, cuéntame. ¿Qué más con estos guambras? ¡Qué huevada lo que están cortándose el pelo! Y las respuestas de los papás, todos tristes, todos mal. Y lo peor que estos guambras se han sabido ir escondidos, pues, a mocharse el pelo. Pero no te preocupes, mijín. Ya tomaron cartas en el asunto. Exacto, ahora por lo menos con la resolución del cabildo, que no pueden, pues, irse a cortar el pelo sin el permiso de los papás. Vean, guambras, ya déjense de cosas, pues. Ya respeten su identidad y dejen nomás que su cabello crezca. Ve, mejor cálmate. Vamos, te invito un cafecito, sí. Ya, vamos, vamos. Vamos. Tuya que ingiande. La cultura solo hace batería.